Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer directo del año 2022. Para los que no me conozcáis, soy Alicia, innovante del 17G, y bueno, soy la encargada de hacer los directos este año. Y bueno, pues el invitado de hoy es Joaquín, así que bueno, le voy a invitar al directo pues para que se una y para que nos cuente un poco. Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal, tal? Alicia? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo va tardes. todo? Muy ¿Me bien, escucháis la bien? verdad. ¿Qué? ¿Me escucháis bien? Sí. Muy bien, Vale, muy bien. perfecto. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Nada, acabo de trabajar hace un rato Ah, bueno, y con bien. ganas de charlar un rato con vosotros. Sí, ahora que sí. ¿Es tu primer directo o has hecho más directos? No, primer directo. No, así que si, no sé, si tengo que tener en cuenta alguna cosa de configuraciones o Ah, nada, me nada. dices. No hay que tener nada en cuenta, o sea, es solo darle a aceptar que ya lo has hecho y ya has entrado. O sea, todo lo demás, cuando cuelgue yo cuelgo, o sea, no. Tú tranquilo, yo, a ver, este es mi primer año también y bueno, ya creo que es mi sexto directo, séptimo, no estoy segura. Y al final le vas subiendo tranquilo, pero bueno, no. Como tal, Qué de técnico bien, no qué sé bien. nada, es hablar, soltarte y ya está. Muy Así bien, que ¿y bueno. qué te iba a decir? ¿Y esto cómo aparece? ¿También en mi perfil aparece que yo estoy en un Sí. directo o...? Eso es, te pone que estás en Ah, directo con vale. Innovandis, entonces quien te siga a ti también puede entrar y ver el directo, tanto los seguidores Vale, de vale, vale, Innovandis vale. como los tuyos. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, pues Sí. mira, una cosa más que vamos a aprender hoy. Sí, todos los días se aprende algo nuevo. Eso es, y Instagram ofrece esta funcionalidad para... ¿cualquier persona o hay que tener algún tipo de Sí. perfil especial? No, no, es para todo el mundo. O sea, no, no es para nadie específico ni nada. O sea, lo tienen todos los perfiles. Qué Así bueno, que. vale. Pues mira, Sí, igual me sí. aficiono, a esto de los directos. Muy Bueno, bien. si te parece, empezamos un poco con la entrevista para que la gente que Claro. está viendo ya lo vea. Así que bueno, lo primero es ¿qué ha sido de ti desde que saliste de la universidad? ¿Qué ha sido de mí? Bueno, pues ha llovido bastante, ¿eh? Desde que me gradué en el año 2008 y justo después de graduarme con Miquel y Manol Ah, montamos sí. una red social que se llamaba Truris y ahí estuvimos trabajando un par de años o tres, yo creo, ya no recuerdo muy bien al final cuánto tiempo estuvimos. Y en ese proceso también... montamos otra empresa que es lo que hoy en día es Breaking Molds, que es una agencia de comunicación en la que están trabajando Miquel y Manol. Pero bueno, después de estar medio año trabajando en Breaking Molds, me di cuenta que la comunicación no era lo mío, que quería seguir mi camino más hacia lo digital, hacia los negocios digitales. Y así acabé trabajando en el Banco Santander en Madrid. Y estuve haciendo gestión de proyecto allí durante algo más de 4 años. Y nada, ya pues después de esa experiencia vi que lo que yo quería era centrarme más en el desarrollo del producto digital. Y me surgió una oportunidad en Berlín para formar parte de una startup que se llamaba Nespic y era un marketplace donde la gente podía alquilar casas para un periodo de tiempo pues más o menos de unos cuantos meses. Y allí estuve trabajando cerca de un año, pero hasta que Rocket Internet nos cortó las alas y cerró el negocio. Y después de eso pegué el salto a Care.com, que es una empresa americana, que es un marketplace también, donde pues poníamos en contacto a personas que ofrecían servicios de cuidados de niños o cuidados de mascotas o cuidados de personas mayores con gente que estaba buscando ese tipo de servicios. Y allí estuve trabajando 4 años y medio, hasta que el año pasado, ya después de pasar una pandemia y todo en Berlín, dije, mira, ya va siendo hora de volver a casa y me vine aquí
y es cuando empecé a trabajar en Lo Quiero. Que Lo Quiero es un personal shopper del mundo online. Y nada, llevo trabajando en Lo Quiero este último desde hace un año y la verdad es que muy bien. Y la vuelta en casa, pues también se agradece mucho estar aquí. Lo pasé muy bien en Berlín, pero bueno, ya iba tocando volver y la verdad es que estoy muy gusto por aquí. Sí, pues justo te iba a comentar porque me lo dijo Asun y se me ha olvidado. Pero claro, Sí. nosotros, bueno, mi generación y también, no sé si has visto, pero Paula Díaz es la que estaba antes en mi puesto y es la que hacía los directos. Y es creo que 3 años más que yo también lo hizo. Y es que vimos vuestro caso, el de Truris, en Vale. clase. Y pues justo lo has comentado y me acuerdo, he dicho, juez, es verdad, si me dijo Asun que era él uno de los 3 miembros, porque con Imanol y con Mikel hicimos el shakeaway. Bueno, se hace el shakeaway. Y claro, Enseguida, eso es, sí, sí. entonces ya les conocimos, pero claro, faltaba como el tercer miembro, que eras tú, que no, o sea, que todavía no poníamos cara. Y Eso eso. es, eso Pues es. está Paula Sí, comentando sí. si trabajamos en ese caso. Y Ah, pues me acuerdo mira. justo cuando lo Sí, no, no, la verdad es que fue un caso muy bonito, bueno, una experiencia muy bonita, porque justo además salió de Innovandis, pues como un proyecto final de, bueno, no de, como proyecto final de Innovandis, nosotros nos decidimos por montar nuestro propio negocio y es así, de ahí surgió la idea de Tourist y bueno, yo creo que igual nos adelantamos un poco a un poco a lo que hoy en día son los marketplaces y bueno, al final pues no salió por diferentes motivos, pero sí que fue un proyecto muy muy chulo, la verdad. Sí, Y sí. aprendimos mucho. Sí, es al final lo importante, pero, o sea, porque primero al final, pues bien, no te va a salir, pero aprender, aprendes muchísimo. El aprender es Eso, lo que más hace. sí. Sí. Bueno, la siguiente es, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces ahora mismo? ¿O qué planes de Ahora futuro mismo. básicamente ves de cara a lo que has hecho ahora? Si crees que tienes algún plan de futuro o... Vale, bueno, hombre, a mí me gusta mucho el proyecto, desarrollar proyectos digitales y crear experiencias, pues para experiencias digitales. Y dentro de Lo Quiero, pues trabajo en la parte de producto, diseñando, pues, eso, experiencias para que nuestras clientas, en mi caso, puedan pagar de la forma más sencilla posible. O, bueno, al fin y al cabo, para hacer esa experiencia de personal shopping lo más fácil posible. Y en el día a día, lo que me motiva es pues tratar de mover incluso esas métricas un poco con tener impacto sobre el conversion rate y ver que el conversion rate sube, pues mira, yo ya Ya estoy contento. feliz. Eso es, sí. Sí. Qué guay. Y luego, ¿recomendarías el programa InnoAndis y en el caso de que sí, el por qué? Sí, o sea, esta es una, no tengo ninguna duda. Para mí es una de las cosas que me llevo de la uni. No sé, me gustó mucho formar parte de Innovandis. Nosotros fuimos la segunda generación y La segunda has dicho que eras. sí, eso es, sí, soy 2G. Eso. De los primeros, de los primeros. Sí, sabía que eras el Y 2 o el 3, pero no estaba segura cuál. sí, 2G, 2G. Y bueno, conocí a muchísima gente interesante, me llevo muchos amigos, tuve la oportunidad de conocerle a Joserra, que bueno, de Ah, alguna sí. forma pues yo creo que nos marcó un poco a todos. Me llevo muy buenos amigos, pues Isabel, Asun, Oyer, Paul, no sé, Fernando Alfaro también me acuerdo de él. Todos nos marcaron de alguna forma. Y luego la gente que gracias a Innovandis pues he podido conocer, además de esa gente que estaban allí. Sí. Sí, yo justo con Fernando, bueno, es un ponente que nos va a dar bueno, este fin de semana, o sea, nos vemos mañana, jueves, hasta sábado a Madrid, los 17G, que es mi generación, hacer en un taller, el 360, que no sé cómo se llamaba antes, y justo Vale. una persona que va a estar es Fernando Alfaro.
Sí, justo lo has Pues comentado, no ya me acuerdo. veréis, Va a es estar muy interesante. cañero, pero vais a aprender un montón con él y vais a disfrutar de cada minuto que vais a estar con él, ¿eh? Sí, no sé si se acordará de mí, pero le das un abrazo y un saludo a Vale. Fernando de mi parte. Sí, Vale, sí. se lo diré. Y bueno, ahora ya viene la parte que es hacer un poco de elegir entre una opción y otra, que te digo A o B, Vale. y eliges pues una de las dos. Entonces, Venga, perfecto. seguro que te venga lo primero a la cabeza, lo dices. Muy bien. A ver, por ejemplo, entre Netflix o HBO, Netflix. Facebook, Twitter o Instagram, Twitter. playa o montaña, Playa. Nesquik o Colacao. Colacao, sin duda. Yo también. El Nesquik me lo puedo tomar, o sea, me lo puedo tomar, pero Sí. Colacao. Además, viviendo fuera aquí es una de las cosas que más echaba de menos, porque fuera no hay Colacao. Así Ah. que si no, si algún día tenéis algún amigo o amiga que vive fuera y queréis darle una sorpresa, le tenéis que llevar Colacao. Está bien saberlo porque pensaba que era, o sea, que estaba en todos Sí, lados, no sí. sé. ¿Series o películas? Pelis. ¿Bus o tren? Tren. ¿Eurovisión o OT? Eurovisión. ¿Y luego Google Meet o Zoom? Zoom. No, 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 Google Meet, siempre Google Ah, Meet. No, no, en siempre el trabajo Google y todo Meet. utilizamos Google Meet. Sí, Yo también, porque prefiero. Zoom está bien, pero Sí. entre que se pago y Sí, luego sí. no, o sea, no tiene tantas funcionalidades como Meet. No lo sé. Bueno, pues esto ha sido todo. Así que Esto muchas era gracias por todo. aceptar la entrevista. Yo la verdad que me he pasado muy bien. Ya, No yo sé tú, también, ¿eh? siendo tu primer directo, pero También, bueno, yo también. que ha estado muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Nada, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, ¿eh? Sí, yo lo mismo digo. Perfecto. Bueno, pues que vaya bien la Vale, tarde. Hasta luego, igualmente. chao. Agur. Chao.